El añejo invento de la agricultura consiste en la observación, el cuidado, auspicio y cultivo de las plantas. En un largo proceso de domesticación, el hombre ha proporcionado a las especies de su interés las condiciones óptimas para su germinación, crecimiento, desarrollo y producción. Este proceso implica un amplio conocimiento y manejo del medio ecológico que combina las condiciones y ciclos naturales con la respuesta de las plantas. Este conjunto de experiencias sistematizadas y transmitidas por generaciones de manera informal constituye la base de la tecnología agrícola. En función de los métodos, instrumentos y recursos utilizados, se distinguen la tecnología agrícola tradicional y la tecnología moderna. La tecnología agrícola tradicional se caracteriza por una prolongada experiencia empírica y la sustenta un gran conocimiento de la naturaleza por parte de los agricultores. Su finalidad es satisfacer las necesidades de alimentos para la reproducción de la unidad campesina. La tecnología agrícola moderna es producto de la aplicación del método científico. Se ha desarrollado en campos experimentales y se transmite a través de la educación escolarizada. A diferencia de la tecnología agrícola tradicional, la tecnología moderna requiere de una enorme cantidad de insumos e infraestructura y responde a las necesidades del mercado mundial. En México han coexistido ambas tecnologías. Sin embargo, las políticas y los programas oficiales han favorecido principalmente a la tecnología moderna. En contraste, la tecnología agrícola tradicional ha permanecido olvidada por la mayoría de los investigadores y de los gobiernos desarrollistas. Este acervo de conocimientos tradicionales o ciencia campesina ha sido señalado como culpable del atraso y la marginación y se presenta como un obstáculo a las tecnologías modernas. La tecnología agrícola tradicional la mantienen y practican los campesinos pobres y los indígenas marginados. Es parte de su cultura, responde a un medio ecológico y a una visión particular del mundo. El maestro Efraím Hernández Xolocotzi abrió un camino en la investigación agronómica al señalar que las culturas autóctonas poseen conocimientos ambientales y de manejo de los recursos naturales que deben ser una referencia para investigaciones futuras. En este programa, el maestro Efraím Hernández Xolocotzi señala algunos ejemplos de las formas como se manifiesta la tecnología agrícola tradicional. En lo que se refiere a la agricultura, entonces aquí tenemos evidencia de que se va a originar en función del conocimiento previo, ecológico y biológico, que se tenían de las especies que eran parte del ambiente, y va a ocurrir en función de algún factor limitante que puede inducir entonces a mayor cuidado de las plantas favorecidas. Entonces tenemos sistemas en los cuales tenemos que buscar ante todo humedad para la germinación de la planta. Entonces, la roturación tiene como propósito lograr mayor humedad cuando empieza a llover, mayor captación de humedad. Pero tenemos dos formas de avanzar la producción de maíz. Uno es arropando el suelo. Entonces hay suelos relativamente sueltos que permiten roturar y rastrear esos suelos, entonces las lluvias de invierno van siendo captadas de tal manera que podemos sembrar tan temprano como en febrero, a pesar de que las lluvias no empiezan hasta mayo. Por otro lado, esto nos indica que la forma de crecimiento de maíz permite, que es una forma de un meristemo que está cubierto por las vainas de las hojas y que va creciendo gradualmente en esta forma. Quiere decir que el meristemo, el punto de crecimiento, está perfectamente cubierto. Entonces podemos sembrar temprano, a pesar de que pueda haber heladas, porque las heladas entonces chichinan las hojas apenas incipientes, pero no lastiman el meristemo. Y esa planta sigue creciendo y llega a su madurez. Otra forma de avanzar la humedad es la siembra de cajete, que se practica en Oaxaca, donde en lugares donde durante el verano se ha dejado de penetrar el agua, ahora se abren cajetes en el suelo, y en el fondo del cajete, con un piquete, se abre el hoyo de tal manera que podemos sembrar a unos 35 centímetros de profundidad, donde ya hay humedad. En ese lugar, la semilla puede germinar y surgir para producirnos un maíz antes de las lluvias. Cabe señalar que la razón por la cual queremos sembrar lo más pronto posible y permitir que la planta desarrolle o siga creciendo el mayor tiempo posible, se debe a que hay una relación entre el periodo de crecimiento del maíz y su producción. A mayor periodo de crecimiento, mayor producción, aunque ya decimos que esto queda un poquito exagerado bajo las condiciones de nubosidad. De tal forma que entonces, vamos a ver, con relación a la cosecha, el hombre, el agricultor, busca la mayor producción posible. Para esto entonces requiere una raza, una semilla que sea largo en su periodo productivo. Por otro lado, como ya se acabó el grano almacenado, entonces va a requerir maíz lo más pronto posible, al principio del año. Para eso entonces requiere de maíces precoces, que salgan lo más pronto posible para empezar a alimentar a la gente y aguante el tiempo para la cosecha mayor. La riqueza tecnológica generada a partir de la experiencia de la siembra se expresa en un manejo diferenciado de las semillas, mezclas de semillas, cantidad, densidad y profundidad de siembra. Entonces tenemos la siembra. Está claro que el agricultor entiende perfectamente bien la necesidad de semilla de su siembra para lograr otra cosecha. Este es un punto que debe estar claro, porque mucha gente se olvida que esto es necesario para la reproducción de la siguiente población. Para el caso, entonces, tiene que guardar esa semilla, y si uno visita las chozas de los agricultores, encontrará allí mazorcas especialmente separadas, escogidas, y que generalmente se ponen arriba del fogón, donde el ambiente está seco y está humeado, para que se mantenga, se proteja ese grano. Luego el desgrane, luego la siembra. En el caso del desgrane, hemos encontrado lugares donde se mezclan dos o tres clases de semilla. Y esto es debido a que el clima es muy incierto. A veces llueve más, llueve temprano, a veces llueve tardío, a veces no llueve tan tardío. Entonces combinan semillas y, como me decía un agricultor, combinando la semilla, si llueve bien, cosechamos de todos. Si llueve tardío, cosechamos de esto. Si llueve poco, cosechamos de esto. Pero el caso es que así aseguramos levantar una cosecha en nuestra siembra. La otra cosa es que la densidad de siembra es muy importante. La densidad de siembra tiene que tener relación con la humedad disponible. Encontramos, por ejemplo, en Oaxaca, que la gente varía la distancia de siembra y el número de semillas que pone en cada piquete según el tipo de suelo y según el cálculo de lluvia que van a tener. Entonces, en un suelo arenoso, siembran más distantes, más profundo, hay menos granos, y en un suelo más favorable a la inversa. México es un país extremadamente rico y diversificado en su naturaleza, en su paisaje, en las culturas que lo han poblado y en su historia, que ha crecido en un medio ecológico privilegiado por su biodiversidad. La asociación de cultivos es una de las técnicas aportadas por Mesoamérica a la cultura agrícola mundial. Esta técnica combina plantas y prácticas de producción que dan como resultado un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, una mayor producción y un uso sustentable de los agroecosistemas. Aquí en Mesoamérica se ha acostumbrado siempre sembrar maíz con otras plantas asociadas. Esas plantas serían frijol, que puede ser frijol mateado bajo, o frijol de enredadera, que generalmente se llama frijol de milpa. También se siembra con calabaza, haba, puede ser otro los ingredientes. Es un sistema sumamente beneficioso y favorable, en parte porque también esta variación de semilla nos da posibilidad de cosechar ante la fluctuación del clima. Por otro lado, el cultivo de calabaza se ha encontrado que es muy benéfico porque la hoja ancha de calabaza guarda la humedad por un lado y por otro lado le hace competencia a las arbences y no hay tanta hierbaje entonces que compite con el maíz. Entonces el sistema de asociado es muy generalizado y es muy bien meditado y muy benéfico. Los productos tradicionales son considerados en la visión occidental como competidores y depredadores de las plantas cultivadas. Sin embargo, la tecnología agrícola tradicional combate algunas plagas, enfermedades y malas hierbas consumiéndolas. Entonces, retomando la idea, el cultivo es invadido por toda una serie de plantas que les va a causar competencia. Pero en el caso de la agricultura mexicana, esa competencia ha sido estudiado con cuidado desde los periodos prehistóricos, prehispánicos, de tal forma que encontramos que en los códices se empieza a hablar de quelite, que es una arvense comestible. Entonces tenemos ya trabajos sobre quelitos que muestran que son utilizados para comer, pueden ser utilizados para medicina, etc. En el caso de los valles centrales de Oaxaca, por ejemplo, el trabajo que se hizo ahí, se encontraron 60 diferentes quelites y todos eran útiles, ya sea para comer, para medicinal o para combustible, para forrajera del ganado. Este es un aspecto muy particular de la agricultura mexicana y desde luego que está en pleito con el concepto de quelite que se tiene en países industrializados, donde el ideal es no tener ninguna planta competitiva en el cultivo. Pero yo creo que eso concepto debe de revisarse y creo que estamos en lo cierto, mejor lo que estamos haciendo. Bien, entonces eliminan estas plantas. Ya señalaba que muchas de esas plantas son hospederas de insectos que a la vez son muy atractivos para comer. Y por otro lado, cabe señalar que es la eliminación de esa competencia nos va a permitir lograr mayor cosecha de la planta que nos interesa. Ahora tenemos que para eliminar esto podemos, ya señalaba, podemos raspar, podemos arrancar a mano o podemos arrimar tierra y surcar para tapar las arvences que están allí. Al final de cuentas podemos llegar a aterrar, que tiene una de sus intenciones del aterrado, que es establecer un mogote a la base de la planta, es matar los quelites que no queremos y por otro lado darle mayor fortaleza a la planta de maíz para que ante los vientos no se caiga. Cabe señalar que muchas de estas prácticas que tienen que hacerse a mano, pues son en la actualidad muy costosas y ya se vienen eliminando poco a poco por la cuestión económica de estas prácticas. Bueno, tenemos por otro lado el cuidado de evitar la competencia, o más bien la de depredación causada por insectos o causada por hongos. Ya de los insectos ya hablamos, pero en el caso de los hongos, una de las cosas sumamente interesantes aquí en México es que es uno de los hongos más importantes de maíz, que es el huitlacoche. Se ha convertido en un artículo de bastante valor dentro de nuestra cocina mexicana, de tal forma que el hecho de que la milpa sea atacada por huitlacoche muchas veces se ve como una bondad y no como un perjuicio. La cosecha en la agricultura tradicional es muy amplia y variada. El grano es la meta principal, aunque no la única. Hay una cosecha inadvertida de prácticamente todos los subproductos de la milpa. Bien, después de esto ya viene la cosecha. Y en el caso de maíz, la cosecha puede ser muy variada. Podemos cosechar la hoja para forraje, podemos cosechar la hoja para envolver tamales, como en Michoacán, donde las corundas son envueltas con hojas de maíz. Tenemos la cosecha de caña, que puede ser tierna para mascar, como caña de azúcar, y las más sabrosas son las que no tienen mazorca, así es que no hay incompatibilidad en el uso de esta forma. Luego tenemos el uso de la parte de la planta arriba de la mazorca, y para el caso podemos nosotros entonces despuntar la milpa, guardar esa parte de la planta, secarla y mantenerla para forraje durante el invierno. Pero por otro lado encontramos nosotros que esta práctica de desespigar es utilizada para combatir insectos como el frailecillo, que a veces llega en grandes poblaciones, y una de las cosas que prefieren es precisamente la panoja de maíz. Entonces, si nosotros la arrancamos, el frailecillo ahí va a estar pegado y entonces lo podemos matar a guarachazos, etcétera, con gran facilidad. Final de cuentas, también podemos cosechar, como les llamamos, los pelos de la mazorca, que son utilizados para medicinal, diuréticos. Final de cuentas cosechamos la mazorca, ya sea con todo el totomoxtle, es decir, todas las brácteas que la cubren, o podemos nosotros piscar, nomás sacando las mazorcas ya limpias. Cabe señalar que el totomoxtle tiene tres usos muy importantes. Uno es forraje, el otro es para envolver tamales, que usamos o consumimos en gran abundancia en México, y el otro es que en los casos de totomoxtle, especialmente con brácteas especialmente suaves, hay una gran demanda en los Estados Unidos para cigarrillos. Bien, en el caso de la mazorca, esta la podemos almacenar, y los almacenes originales, autóctonos de México, son muy artísticos y muy originales, muy eficientes. Ahí encontramos el cuescomatl, que quiere decir una vasija en forma de cráneo, y que es muy favorable para desinfectar cuando hay invasión de insectos en la mazorca, en la cosecha. Tenemos entonces almacenamiento que puede servir para varios años de duración. Allá en mi tierra, en Tlaxcala, hemos encontrado cuescomatl que contienen cosecha de 3 años. Cuando ha habido abundancia se va guardando para un momento de apuro. En la actualidad, desde luego que ya mucho del maíz se mercadea desgranado. Para el desgrane, pues ya hay máquinas para el propósito, pero cabe señalar que dentro de la cultura agrícola mexicana hay desgranadoras que van desde las manos de la gente, especialmente las mujeres, ¿verdad? O hay desgranadoras hechas de olotes, sobre el cual se puede sobar la mazorca y se va desprendiendo el grano. Una vez obtenido el grano, como digo, podemos venderlo, y generalmente el agricultor inteligente no lo vende, salvo que tenga mucha necesidad, por el hecho de que si después tiene que comprarlo, lo va a tener que comprar prácticamente a doble el precio del momento en que lo vende. Entonces prefiere, si es posible, tener su propia cosecha y el excedente mercadearlo. Ese excedente, entonces, amén de ser propio para el mercadeo, Es muy importante para alimentar el ganado del traspatio o el ganado del solar. Ahí está incluido un ganado mexicano autóctono, el guajolote, pero luego vienen las gallinas, los cerdos, patos, etcétera, que consumen gran cantidad de maíz. Pero es importante notar que este ganado casero, amén de aportar al alimento de la familia, actúa como una reserva, como una cuenta bancaria, puesto que en el momento en que hay necesidad urgente, hay un material que se puede vender con facilidad y subsanar esa necesidad. Los campesinos que habitan las regiones más apartadas de nuestro territorio han sobrevivido gracias a su resistencia a modelos ajenos de uso y manejo de los recursos naturales. La adaptación de los grupos campesinos a su ambiente ha producido numerosas tecnologías y sistemas de producción agrícola tradicional e intermedia que pueden aportar elementos muy valiosos para un uso sustentable de los recursos naturales. Estas culturas campesinas y el conocimiento ahí acumulado corren el peligro de desaparecer ante el permanente acoso de la modernidad y el neoliberalismo. Ante esta adversidad, ¿habrá futuro para esta agricultura respetuosa de su entorno y de profundas raíces ancestrales?